La comunidad adyacente al Centro de Formación Juvenil del Cesar Antiguo Gromi alertó sobre ruidos y alteraciones provenientes de este lugar, por lo que llegaron a pensar que se trataba de amotinamiento por parte de los internos. La directora de este Centro de Internamiento Preventivo nos habló al respecto. Hubo una riña. Entre dos jóvenes dentro de las instalaciones del centro de formación, ahí hubo eh, un problema con el tema de unas sillas. Gracias a esas sillas que partieron, hubo un lesionado, uno de los jóvenes salió lesionado. Pero inmediatamente, como tratamos este tipo de población y estas conductas son muy predecibles, siempre se ha, hay un protocolo y una ruta de atención. Se activó la ruta, se pidió el acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia, se pidió el acompañamiento también de los defensores de familia y, por supuesto, la atención en salud, que llamamos a ambulancia para darle la atención al joven que es lo que debemos hacer como centro en garantía de sus derechos, fue una riña entre ellos por situaciones muy muy vanas del día a día de pronto molestias de convivencia molestias de pronto de que la persona no me cae bien con situaciones así que puede que aquí pasen, es normal que esta situación puede que se presente pero no de pronto que, que quiero darle un parte de tranquilidad a la comunidad, al barrio no fue ningún amotinamiento no hubo ningún homicidio no hubo nada dentro del centro que lamentar Sí, solamente eh, esta situación y qué bueno que que pues la prensa se encargue también de aclarar para que tengamos la información correcta y de las personas que realmente estamos viviendo la noticia. Doctora, ¿cuál es la situación de los muchachos que se vieron involucrados en esta riña? Bueno, ahorita mismo uno de ellos fue atendido en la enfermería del centro porque fue una pequeña lesión en, el, en la mano, en la muñeca, que podía ser atendida acá. Y el otro chico que sí tuvo la lesión un poco más profunda se encuentra en el hospital Rosario Pumarejo de López con el acompañamiento del formador de la Policía de Infancia y Adolescencia y de la enfermera, que es el protocolo que como centro debemos cumplir en estos casos. ¿Dentro de estos eventos sucedió alguna anomalía adicional? No, hasta el momento, gracias a Dios, solo agradecer el acompañamiento oportuno de la Policía de Infancia y Adolescencia, también del personal de salud cuando llamamos el tema de la ambulancia y, pues, los protocolos que como equipo de trabajo tenemos que tener, porque eh, como centro de formación y como directora ejecutiva, tengo, hay que tener en cuenta que debo también eh, garantizar la protección y la integridad también del personal del talento humano que presta un servicio acá dentro de, del centro de formación. La comunidad digamos se sintió un poco amenazada porque alertó de que estaban sucediendo eh, digamos quizás algún tipo de alteraciones del orden aquí. Sí, es normal y no culpamos a la comunidad porque es normal que estas situaciones pasen. Incluso años atrás, cuando el centro de formación antiguo CROMI, sucedían situaciones bastante complicadas de evasiones y demás, y la comunidad siempre está como un poquito prevenida. Y cuando ven presencia de policía, cuando ven presencia de, de pronto ambulancia o acompañamientos, incluso cuando sacamos a los chicos a citas médicas, ellos siempre están prevenidos porque creen que pasó una situación que lamentar, pero no estamos aquí para aclarar en el momento que sea necesario y gracias a Dios salimos de esta situación. Eh, muy bien, ¿qué es lo que qué es lo que importa. Los jóvenes se encuentran bien, no hay ningún, ningún joven lesionado fatalmente, ningún hecho que lamentar, que es lo que queremos aclarar y dar tranquilidad a la comunidad. Human Pharma, Soluciones Farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human, Human Pharma. Pharma.